Y así fue el día en que Paulo Dybala estuvo muy cerca de jugar en el fútbol chileno. En la época reciente de nuestro fútbol han habido muchos rumores y humo de futbolistas de élite que son vinculados a equipos nacionales. No obstante, por allá por el 2012 estuvo la posibilidad concreta de que un actual campeón del mundo se sume a las filas de la Universidad de Chile, pues un joven Paulo Dybala, actualmente delantero de la Roma, fue ofrecido al club. El nombre de la joya, que en aquellos tiempos irrumpió en el primer equipo de Instituto de Córdoba, fue propuesto en medio de conversaciones entre ambos clubes. 800 mil dólares era el precio para quedarse con la mitad de su pase. Sin embargo, la directiva azul consideró aquel monto demasiado elevado, frenando en seco todo tipo de posibilidad. Pocos meses más tarde, el futbolista argentino partió a la Serie A, donde la rompió posteriormente con el Palermo y la Juve, mientras que por otra parte, el vínculo que la U había formado con los cordobeses hizo posible la contratación del entrenador Darío Franco. ¿Y ustedes cómo creen que le habría ido al actual futbolista de la Loba, vestido de azul?